¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Nos acompaña una figura ilustre de las letras españolas, del periodismo, enraizado por distintas circunstancias que vamos a conocer a continuación en la provincia de Soria, especialmente en Castilfrío. Nos acompaña Fernando Sánchez Dragó, por cierto, Premio Castilla y León de las Letras 2022, al que agradecemos desde ya que nos haya abierto las puertas de su casa biblioteca. Fernando, porque menuda biblioteca. Bueno, yo creo, a lo mejor exagero, porque claro, esto es muy difícil de demostrar, que es la mayor biblioteca privada que hay en el mundo, porque son aproximadamente 120.000 libros. Nadie tiene en su casa 120.000 libros. Y bueno, es el fruto de haber sido un niño de 3 años que empezó a leer a los 3 años, que nunca ha parado de leer, que lee un libro al día, que jamás sale de casa sin llevar un libro debajo del brazo y que encima ha tenido el privilegio de que se ha ganado la vida leyendo, porque ha estado durante 50 años haciendo prácticamente los únicos programas de libros que se hacían en televisión, en radio, en prensa, etc. Y eso naturalmente pues conllevaba que me enviaban muchos libros, aparte de los que yo iba comprando, los editores, los autores, los libreros, y así poco a poco se ha ido acumulando esta inmensa biblioteca que la he traído yo a lomos de mis espaldas. Y no solo eso, porque claro, esta casa se ha convertido en una especie de museo de mis andanzas y de mis viajes. Es decir, mi autobiografía está escrita en las paredes de esta casa, porque he traído centenares y centenares de objetos de toda Asia, de toda América, de toda África, en fin, del mundo entero. En la casa y en los libros, ¿no? Porque al final uno escribe también de lo que vive. Escribe de lo que vive, naturalmente. Ese es el problema por el que ahora la literatura que se hace, en mi opinión, es muy mediocre. Yo, en fin, te decía antes de que abriéramos las cámaras que, bueno, que yo a los 20 años estaba en la cárcel y volví varias veces. A los 22 años me casé y tuve un hijo. Luego me descasé, luego me casé en otras ocasiones, luego me fui estuve otras veces en la cárcel, luego me fui al exilio con un pasaporte de un amigo, estuve varios años indocumentado, trabajé en todas partes, viví en todos los países, me fui a la guerra de Vietnam, estuve en toda clase de catástrofes naturales o de catástrofes sociales. Es decir, yo tenía cosas que contar. Mira, por ahí detrás anda una fotografía del decálogo de Hemingway, que es el primer escritor al que yo quise imitar, ¿no? Y entonces el primer decálogo el primer mandamiento de ese decálogo decía: mézclate estrechamente con la vida. Entonces, para leer, para ser escritor, hay que hacer dos cosas: leer, porque únicamente leyendo aprendes a manejar la gramática, la morfología, la sintaxis, la léxica, es decir, aprendes a escribir literatura, que no es lo mismo que escribir normalmente, que hacer palotes, ¿no? Y si no te mezclas con la vida no tienes cosas que contar. Entonces ahora, por ejemplo, hay muchos escritores en España y fuera de España que escriben muy bien, que manejan muy bien la gramática, pero que no han vivido aventuras, no se han mezclado con la vida, entonces no tienen nada que contar. Entonces, bueno, el Marqués de Tamarón, gran escritor y gran amigo mío, dice que esa literatura rezuma tedio progre. Y es verdad, es muy aburrida. Fernando, para los que no conozcan, ¿por qué Soria? ¿Cuál es la vinculación de Soria, cuya puerta de entrada a la provincia precisamente es a través de la capital, ¿no? Bueno, Soria es prácticamente mi único matrimonio indivisible. Mira, yo llegué a Soria, fue un destino. Yo soy hijo de un periodista, brillantísimo periodista, tenía 26 años cuando fue asesinado en Burgos, en tierras de Castilla, al comienzo de la Guerra Civil. Bueno, mi madre bregó como pudo, dando clases de francés, mi abuelo era francés, hasta que yo cumplí los 8 años. Cuando yo tuve 8 años, mi madre se casó en segundas nupcias con un señor
Guillermo Álvarez Herrero, que nació precisamente en esta casa. Esta casa naturalmente no estaba así, esta casa estaba prácticamente como en la época del Neandertal, yo la he ido cambiando de arriba abajo. Bueno, este señor era hijo adoptivo de un profesoriano importantísimo, de hecho la plaza del pueblo se llama Plaza de Don Felipe Las Heras. Tú eres muy joven y quizá no sepas quién era don Felipe Las Heras. La librería de Soria, que está en el Collado, se llama Librería Las Heras porque la fundó él. Él fundó el periódico, un periódico que a mí me gustaría recoger, que se llamaba un periódico diario, que se llamaba El Avisador Numantino, que es un nombre precioso. Al mismo tiempo fundó la Caja de Ahorros, es decir, fue un gran señor. Y nació en esta casa. Y mi madre se casó con este Guillermo Álvarez Herrero, que era su hijo adoptivo. Y entonces, cuando yo tenía 8 años, el 1 de agosto de 1944, yo llegué por primera vez a Soria para veranear. Y me quedé fascinado. Yo era un niño, en fin, muy aventurero, muy lector de novelas de aventuras, de películas del oeste, todas estas cosas, y sentí la misma sensación que si estuviera llegando a un pueblo de película del oeste. Soria entonces era una ciudad, bueno, muy humilde, ¿no? muy cercana, muy franciscana, de casitas bajas, todo el mundo se conocía, y llegó, recuerdo que bajé del autobús, venía lo que se llamaba el automotor, que venía desde Soria, tardaba 4 horas en llegar al, en fin, a la plaza, donde estaba el Hotel Comercio, que paraba enfrente, que ahora ya no existe el Hotel Comercio. Y entonces bajé del autobús, siempre cargado con un bolsón de libros, algunos de ellos están aquí, y ¡guau! Me llegó viento, viento serrano, me llegó olor a western, olor a película de John Wayne, por así, y me quedé fascinado. Y más fascinado me quedé aún cuando descubrí que mi padrastro, que era una persona excelente, que fue para mí como un padre, bueno, estaba estrechamente emparentado y de hecho fuimos a vivir a esa casa con los dueños de la librería Las Heras. Con lo cual yo a los 8 años me encontré con toda una librería a mi disposición. Entonces yo recuerdo que lo primero que hice ahí era el Collado número 38, donde todavía tengo yo un piso, ¿no? Yo bajaba por las mañanas a la librería cuando abrían y con una escalera que la iba corriendo al hilo de las estanterías me iba leyendo prácticamente todos los libros que estaban allí. Cuando ya me los había cepillado todos, descubrí, oh prodigio, la biblioteca infantil, ese kiosco que creo que todavía existe en la dehesa al lado de la Rosaleda. Y allí había un señor cojito, un bibliotecario, que debía ser un mutilado de la Guerra Civil o algo así, que a las 10 de la mañana pasaba por delante del mirador de mi casa por el Collado para abrir la biblioteca municipal. Y yo estaba ahí oteando desde el mirador y en cuanto lo veía pasar me iba detrás de él. Detrás, alrededor, en fin, brincando alrededor de él. Él abría esa biblioteca municipal y yo me sentaba allí en el césped de la dehesa y me leí todos los libros de la biblioteca municipal. Yo muchas veces he dicho que a mí me gustaría, cuando ya esté jubilado de todo, cuando ya no sirva para nada, cuando esté ya tan cojito como aquel maravilloso señor, que me nombraran bibliotecario de esa biblioteca, volverla a abrir porque ahora está cerrada. Entonces, quiero decir que yo eché mis raíces en Soria por completo, como persona, como niño, como adolescente, como adulto luego y como escritor, porque yo las primeras cosas que escribí las escribí aquí. Aquí descubrí a Antonio Machado. Por ejemplo, claro, descubrir en Soria Antonio Machado, bueno, era una especie de, en fin, de cortocircuito milagroso. Y recuerdo que me bajaba al río, me bajaba a lo que se llamaba la Chopera, donde estaba, en fin, la fábrica generadora de electricidad y la panificadora, y allí recuerdo que escribí mi primer verso. Y recuerdo lo que decía. Recuerdo, lo tenía yo 9 años, una cosa así, decía, desde el fondo de los valles siento respirar el río con ese aliento de vida que tienen los desvalidos. Y a partir de ahí me puse en marcha y Soria fue creciendo y creciendo y creciendo. Y además, claro, la lengua. Soria se habla un castellano magnífico, claro, Soria es, en fin, barbacana hacia Aragón en castellana tierra, como decía Antonio Machado hablando de la curva de Ballesta de San Saturio. Entonces yo eché los dientes como escritor aquí, claro, cuando estaba en el exilio en Japón y soñaba con volver a España, cosa que hice 7 años después, soñaba con volver a Soria, y efectivamente me instalé en Soria. Y Soria ha cambiado mucho, usted ha sido sanjuanero, se deja ver por las fiestas de San Juan. El año pasado publicaba un tuit en su cuenta de Twitter en la que clamaba un poco en torno a los cambios que ha experimentado Soria. Sí, es verdad. En el plano urbanístico, las rotondas, le salió un poco aquello que también, de lo que hablaba Javier María, claro, ¿no? También, sí, ¿no? Artículo en su, paralelo al de, en su artículo, al de Javier Marías. ¿No? Hay quien dice que hizo usted un Javier Marías. Se armó un buen barullo. Y se armó. Cuando yo echaba de menos, yo era un canto de amor a Soria, echaba de menos aquella Soria que efectivamente ha desaparecido. No nos engañemos, como ha desaparecido el resto del mundo.
no queda nada del Madrid que yo conocí, no queda nada del Tokio al que yo llegué en 1967, no queda nada de la Roma en la que viví muchos años, todo se ha ido al diablo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues a mí me duele ver como aquella Soria humilde franciscana que descubrí aquel día de agosto de 1944 ha ido desapareciendo, se ha llenado de semáforos, de coches, de turistas, en fin, de todo esto que le va quitando a una ciudad el alma, el carácter, la personalidad. Lo dije, ¡buf! Se enfadaron conmigo muchísimo. Pero luego lo gracioso de esto es que lees Twitter o lo que sea, ¡guau! Parece que se está incendiando el mundo a tu alrededor. Luego bajé a Soria ese mismo día, oye, todo el mundo encantador, bueno, todo el mundo amabilísimo. Los debates son un tanto explosivos, pero enseguida se apagan los fuegos, ¿no? De hecho, Fran de Sánchez Dragó también contesta algunos de los tweets que le llegan y ese mismo día le llegó el mensaje de un tuitero que decía: si quieres, seguimos en Soria en la Edad Media. Y decía Sánchez Dragó, ojalá. Sí, es verdad. Hombre, a mí, mira, yo suelo decir, espero que no se arme mucho barullo, lo he dicho muchas veces, que a mí, yo creo que el mundo está retrocediendo constantemente, pero retrocediendo desde el siglo V o VI antes de Cristo, que es el siglo del pensamiento pitagórico, del pensamiento presocrático, de Buda, de Zoroastro, de Lao Tse, etcétera, 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 de los ritos órficos. Entonces, a partir de ese momento, el mundo está retrocediendo. Entonces, a mí, no es que me gustaría vivir en la Edad Media, que también, pero donde me gustaría vivir es en el siglo V o VI antes de Cristo. El filósofo más importante que ha habido en España, conservador, anterior a Ortega y Gasset, a Unamuno, etcétera, fue Donoso Cortés, que a ti a lo mejor no te diera nada, porque es un filósofo olvidado. Donoso Cortés era diputado en Cortes, en las Cortes de la Primera República. Y un día se levantó en las Cortes y se dirigió a sus señorías, a los diputados, y les dijo, señorías, están ustedes completamente equivocados. El mundo no avanza, el mundo retrocede. Entonces yo creo que es así, el mundo está retrocediendo en lo que a ideas, en lo que a filosofía, en lo que a pensamiento, en lo que a moral, en lo que a ética y estética se refiere constantemente. Así que es verdad que yo hubiera preferido nacer en otra época, muy lejana. Bueno, recientemente, en Premio Castilla y León de las Letras 2022... Ha costado y ha levantado también revuelo por la situación política, la configuración de las Cortes. Desde el Partido Socialista lo achacan a la afinidad ideológica, hay algún partido aquí en la provincia de Soria que incluso aboga porque le quiten el título de hijo adoptivo que le concedieron en 1992-93, si mal no recuerdo. Hay afinidad ideológica, voy más allá, ¿qué importa la afinidad ideológica si los méritos son en base a una obra vasta, extensa? Esto es un premio de calidad literario. Yo tengo 53 libros escritos, he sido dos veces Premio Nacional de Literatura, he sido dos veces Premio Nacional del Gremio de Editores, he sido dos veces Premio Nacional del Gremio de Libreros, he sido dos veces, porque fui finalista y Planeta y luego premio Planeta, he sido Premio Fernando Lara, he sido Premio Espiritualidad Martínez Roca, he sido Premio Ondas, he sido profesor de Historia y de Lengua y Literatura Española en 7 universidades de 13 países, he estado 50 años haciendo programas de libros, hablando con escritores en radio, en televisión y en prensa, entonces evidentemente ese es un premio que se me da en función de mi trayectoria literaria. Y luego, por otra parte, a mí no se me puede adscribir a ninguna ideología, por una razón muy sencilla, porque yo no tengo ideología. Es más, detesto todas las ideologías. Las ideologías son lo contrario de las ideas. Hay que tener ideas. Las ideas son fruto de la reflexión, del pensamiento, de la cultura, ¿eh? Pero las ideologías son como mariposas que se clavan con un alfiler en un cartón y que se quedan allí disecadas para siempre. El ideólogo no piensa, piensa el que tiene ideas. Quien tiene ideas no tiene jamás ideología. Uno, la ideología, dicho sea entre comillas, va cambiando a lo largo de la vida. A los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, de la misma manera que tienes canas, tienes arrugas, cambia la expresión de tu rostro, va cambiando todo, eso es lo normal. Pero yo no tengo ideología alguna y yo no tengo afinidad con ningún partido. Yo no me gustan los partidos. Usted fue parte del Partido Comunista en sus años más jóvenes, luego ha ido evolucionando, como dice. Parece que está mal visto el cambio, ¿no? ¿Quién decía aquello de que uno, si no es comunista con 18 años, no tiene alma, si lo es con 40 o 50, es que
no tiene bueno, cabeza, más que ¿no? Comunista o no comunista, decían revolucionario o no revolucionario. Bueno, en cierto modo es verdad. Uno a los 15 años quiere romper las cosas y a los 50 quiere, en fin, volverlas a pegar, ¿no? Pero claro, nosotros, y cuando digo nosotros, digo personas como Ramón Tamames, como Enrique Mújica, como Dionisio Ridruejo, como Javier Pradera, como Gabriel Elorriaga, no estábamos en el partido, no éramos comunistas, estábamos en el Partido Comunista, que es cosa bien distinta. No es lo mismo ser un borracho que estar borracho. Entonces, en aquel momento, nos oponíamos al régimen de Franco y no había ninguna plataforma, ninguna rampa de lanzamiento, digamos, para hacer eso, más que la de los comunistas. Es más, fundamos nosotros el Partido Comunista. Apareció Jorge Semprún, que luego fue ministro de Cultura con uno de los gobiernos de Felipe González, y nos engatusó a estas personas que te he citado. Teníamos 18, 19 años, nos metimos en el Partido Comunista, pero era no meterse en ninguna parte, no te creas, no había carné, no había cuotas, no había nada, hacíamos lo que nos daba la gana, éramos cuatro amigos que nos reuníamos en una taberna alrededor de una botella de vino y que conspirábamos contra el régimen, y de repente, bueno, hubo un gran motín universitario contra el régimen de Franco, acabamos en la cárcel y se puso en marcha un proceso regeneracionista que poco a poco condujo a la Constitución en 1978, 20 años después. Entonces, fíjate que cuando estábamos en la cárcel nosotros, lo que decíamos estando allí, estábamos todos convencidos de que Franco no llegaba a la Nochebuena. Esto lo decíamos en febrero de 1956. Duró 20 años más, ¿no? Entonces, todo aquello fue, mira, yo lo sitúo, yo digo que fue, como lo de Tamames ahora, un movimiento regeneracionista. En 1898, año del desastre, España perdió las últimas colonias y se desencadenó una enorme crisis nacional, y entonces hubo fundamentalmente cinco hombres, cinco grandes escritores, que tenían entonces 21 o 22 años, como nosotros en el 56, luego se fueron añadiendo a otros escritores, pero los cinco escritores a los que me refiero fueron Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, que lanzaron un manifiesto. Nosotros también lanzamos un manifiesto. El manifiesto se convirtió en la generación del 98, de regeneración nacional. Surgió el regeneracionismo. Nosotros en el 56 hicimos algo muy parecido. Y ese movimiento regeneracionista, que tenía casi un siglo ya de antigüedad, menos de un siglo, en 1978 fraguó en la llegada de la democracia, la Constitución, en fin, etcétera, etcétera. Volviendo a los premios de Castilla y León, hay una especie de cultura de la cancelación creciente. Lo que no me gusta es bueno, negativo, hay que apartarlo. Evidentemente, eso es el ideario woke, ¿no? Concretamente a mí en el 1998, prácticamente, según se decía, yo tampoco tengo un documento que lo demuestre, se me iba a conceder este mismo premio que se me ha concedido ahora. Hubo una zancadilla de carácter político, porque en los premios institucionales suelen producirse zancadillas de carácter político, por desgracia, porque se está premiando a un escritor por lo que ha escrito, no por lo que sean sus ideas o porque haya hecho la primera comunión vestido de marinerito, ¿no? Entonces me quedé sin premio. Luego, cuando publiqué Soseki, cuando murió mi gato, y murió aquí mismo, en esta casa, mi gato Soseki, escribió un libro entero, una novela entera, que es la novela de mejores sentimientos que yo he escrito, la que ha salido más directamente de mi corazón, que se llama Soseki, Inmortal y Tigre. Bueno, Soseki era un gato que en mi novela, que era una fábula, recorría toda la provincia de Soria, recorría sus monumentos, sus paisajes, sus iglesias, sus usos y costumbres, y en definitiva era una novela que era una historia mágica de la provincia de Soria. Con esto te quiero decir, y luego Gárgoles y Avides, una historia mágica de España, nace de Soria, como gran parte de mi obra, nace de Tiermes, del yacimiento arqueológico de Tiermes, que está cerquita de San Esteban de Gormaz, en una esquinita donde casi casi está ya Segovia y también Guadalajara. Guadalajara fue también Castilla. Sin más, Castilla imposible. Y entonces surge la idea de Gárgoles y Avides, ese obrón tremendo por el que me dieron el Premio Nacional de Literatura, cuatro volúmenes, 20.000 kilómetros recorridos, 2.000 páginas escritas, en fin, un palizón tremendo. Entonces no había Wikipedia, no había internet, no había nada de eso, lo hice a pecho descubierto. Bueno, pues ahí resulta que en el año 83, antes de Cristo, hubo una rebelión contra los romanos, una rebelión de los arébacos, de los termestinos, por los impuestos, y mataron a un pretor, al pretor Galba, y fue una especie de fuente ovejuna. Roma envió, bueno, policías para averiguar quién había esgrimido el puñal asesino, y los termestinos, igual que en Fuente Ovejuna, dijeron, no, esto lo ha hecho el pueblo.
todos a una, todos a una, todos a una. Y entonces Tácito cuenta una cosa curiosísima, que es la que me dio a mí la idea para escribir Gárgolis y Abilis. Dijo a uno de estos policías, que lo torturaban o lo que fuese, el policía le dijo, bueno, pero ¿por qué no decís de una vez quién es el nombre del criminal? Y terminamos con esta historia porque los propios policías estaban hartos de investigar. Y el termestino le dijo, en el año 83 a.C., le dijo, nosotros no hablamos porque aquí vive todavía la España antigua. Señal de que ya en aquella época había una idea de España, ahí, en ese rinconcito de Tiermes, y una idea de la decadencia de España, de que aquella España ya estaba en decadencia. Y entonces dije, tate. Se produjo un cortocircuito en mi cerebro y dije, voy a indagar sobre esto, voy a tirar de ese hilo, y nació Gárgolis y Abilis, una historia mágica de España. Está, una vez más. Está preparando su discurso para cuando recoja el premio, que será cuando se emita esta entrevista, básicamente. Se va a acordar de Soria, de este territorio, sin duda. Hombre, voy a hablar mucho de Soria y voy a hablar mucho de Castilfrío, y voy a hablar de todo esto, y voy a citar a Antonio Machado, y voy a citar a la curva de Ballesta en torno al Duero, y voy a citar a San Saturio, y voy a citar, en fin, mire, yo cuando me hacen una entrevista de televisión y siempre te dicen al principio que digas algo para medir el sonido, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. ¿Te suena? Está escrito en el camino de San Saturio. Ha estado de actualidad en las últimas semanas también por la moción de censura. He leído alguna entrevista en las que comentaba que la política, que ve la política actual como algo aburrido. Pero curiosamente usted es el que animó a Ramón Tamames o le propuso para presentar esa moción de censura. ¿Era necesaria esa moción de censura? Bueno, mira, vamos a ver, esto nació por una comida de amigos. Yo tengo amistad con Santiago Abascal. Santiago Abascal ha estado en esta casa, estuvo en ese libro de conversaciones, de diálogos platónicos. Le gané, por cierto, el futbolín que está aquí en el vestíbulo de la casa. Entonces, de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, tampoco muy a menudo, pues como con él y con Kiko Méndez Monasterio. Y fue una comida de amigos. Y en ese momento estaban revoloteando por todas partes la idea de que se iba a presentar una moción de censura. ¿Yo creía que era necesaria la moción de censura? Sí, evidentemente, si haya habido algún gobierno en la historia reciente de España que ha merecido una moción de censura, es el gobierno que tenemos. Así que sí, estaba de acuerdo en que hubiera una moción de censura. Entonces resulta que hay una cosa insignificante, en definitiva, y es que según la Constitución española, porque esto no existe en otras constituciones, incluso hay países muy democráticos que no tienen constitución, pero la Constitución española establece que para presentar una moción de censura, además hay que presentar una de investidura, hay que proponer un candidato a la jefatura del gobierno. Bueno, entonces había que buscar un nombre. Era difícil encontrar un nombre. No se trataba de que Vox, que era el inductor de esta moción de censura, presentara un nombre suyo, porque no se trataba de eso. Se trataba de una moción de censura general. Entonces, insisto en la palabra censura. Lo importante era censurar a un gobierno que, en mi opinión, merece la censura. Entonces la investidura era lo de menos, pero había que buscar un nombre, era preceptivo. Entonces no era fácil encontrar ese nombre, ¿no? Entonces allí, en fin, comiendo amigablemente, manejamos entre los unos y los otros algunos nombres y de repente yo, pensando en este movimiento regeneracionista al que me he referido antes, dije, Tamames, un hombre de prestigio, un hombre autor del libro más importante de economía que se haya escrito en España en los últimos 70 años, un hombre de, en fin, que no tenga flancos débiles, cuya trayectoria sea impecable, tanto desde el punto de vista moral, como social, como económico, dije, Tamames. ¿Se me podían haber ocurrido otros nombres? Sí, también dije el de Fernando Savater. Si hubiera estado vivo mi amigo Antonio Escotado, el filósofo, también habría podido proponer el de Escotado. Si hubiera estado vivo Unamuno o Ortega, también hubiera podido proponer a Unamuno o Ortega, y se me ocurrió Tamames. Entonces, bueno, mis interlocutores se quedaron así un poco perplejos, digamos, ante este nombre en el que no habían pensado, y dijeron, oye, sabes que no está mal, sabes que efectivamente reúne las condiciones necesarias para protagonizar esa moción de censura, ¿tú crees que aceptaría? Yo digo, hombre, no lo sé, pero yo conozco muy bien a Tamames, tengo con él una antiquísima amistad y sé que es un hombre vehemente, arriesgado, coherente, etcétera, y es probable que acepte. Dijeron, ¿tú se lo propondrías? Y yo dije, sí.
Entonces me fui a casa, agarré el teléfono, llamé a mi viejo amigo Ramón y le dije, oye, los de Vox están pensando en proponerte que intervengas en la moción de censura. Y él dijo, bueno, vamos a hablarlo, de todo se puede hablar. Entonces a partir de ahí empezaron a hablarlo, hubo unas negociaciones y llegaron a lo que todos hemos visto en el Parlamento. Entonces a mí me parece que eso ha sido importantísimo, importantísimo, y además te aseguro que yo he recibido que me convertí en involuntario, en anecdótico protagonista, inductor de este nombre, he recibido decenas y decenas de tweets y de comentarios por aquí, por allá, agradeciéndome que lo haya hecho, porque Tamames por lo pronto nos dio una lección de buen hacer, una lección de buena educación, una lección de serenidad. Nos demostró cómo se hacía antiguamente la política, cuando la gente sabía hablar y cuando la gente estaba bien educada. No ahora, que todo es de una zafiedad insoportable, insultos por aquí, insultos por allá, los únicos argumentos que se manejan son argumentos ad hominem. Eso por una parte. Y por otra parte, hombre, es evidente que hubo 9 millones de personas que vieron esa moción de censura, que eso produjo un impacto en la opinión pública. Ya se conocían las carencias y las deficiencias del actual gobierno, pero se conocieron más. Y no solo se conocieron aquí, se conocieron también en Bruselas, a ver si estos petimetres barbirindos de Bruselas se enteran un poco de que España no sigue siendo el país de Carmen y de Próspero Mérimé. Así que yo creo que la censura ha sido un pleno acierto y estoy muy satisfecho de haber intervenido en ella. Pero hay un sentir generalizado de que tal vez benefició al partido en el gobierno y también al otro satélite que representa ahora Yolanda Díaz con Sumar. Esos son delirios politiqueros. Esas son cosas que dicen los tertuliasnos, como yo los llamo. Eso la gente no se entera, ni le interesa lo más mínimo. Pero ¿cómo es posible? En una moción de censura se perjudica al que es censurado, y el censurado era el gobierno de Sánchez. De hecho, el discurso de Sánchez fue un pestiño insoportable en el que ya no lo dijo Tamames, absolutamente nada. Y Yolanda, vamos, Yolanda es maestra en no decir nada. Yolanda, fasciolandia, fascionaria, la llamo yo ahora, no dice absolutamente nada. Entonces esto, lo de Yolanda en todo caso, perjudica al gobierno, perjudica al PSOE, algunos votos le quitará. O sea que no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que lo que pasó en la moción de censura beneficia fundamentalmente a Vox, perjudica al gobierno perjudica también al PP, en contra de lo que se dice, porque el PP no debería haberse abstenido, porque lo importante era la censura. Oye, en España había habido otras mociones de censura y ninguna de ellas se había ganado. Sin embargo, la que presentó en su día Felipe González también la perdió, pero poco tiempo después generó una serie de círculos concéntricos que provocaron la caída del gobierno de Calvo Sotelo y la llegada al poder de Felipe González. Así que me parece que la censura ha sido un éxito desde cualquier punto de vista que se mire. Bueno, pues la onda expansiva tal vez la veamos en los próximos comicios generales. Hablaba de esa política tal vez vacía, añado yo, una política que busca el espectáculo, ¿no? Que se ha convertido en cierta parte en meme, ¿no? En 140 caracteres en Twitter, en golpes de efecto. Pero rascas y sin meter a todos en el mismo saco, obviamente, no hay tanto fondo como había antes. Pues sin hablar de las formas tampoco. Oye, antes los políticos eran gente preparada, eran gente de cultura. Ahora no. Ahora es curioso que en España, para ser, vamos, el oficio más humilde que imagines, no sé, barrendero municipal, tienes que presentar ciertos estudios, que aprobar ciertos exámenes, que rellenar ciertos formularios. Ahora, puedes ser jefe de gobierno siendo un perfecto analfabeto. Es un delirio. Entonces la política en España es un espectáculo, pero es un espectáculo lamentable. De todas maneras, todo esto, yo suelo decir que yo no hablo nunca de política, y es verdad, yo no hablo nunca de política. Escribo sobre política, sí, a veces, porque escribo varias columnas a la semana, y claro, hay una inercia que tú conoces muy bien en los periódicos, en los medios de comunicación, por la cual tienes que hacerte eco de la política, o si no te echan, vamos, ¿no? Pero no encontrarás nunca política en mis libros. A mí la política no me interesa. Yo vivo aquí en Castelfrío. Ahora no vivo porque tengo un hijo de 10 años y la escolarización me obliga a pasar gran parte del año, por desgracia, en Madrid, porque a mí no me gusta la ciudad. Política viene de polis, política viene de ciudad, yo soy un hombre de campo. A mí lo que me gusta es estar aquí, en Castelfrío, en lugares como este, o bien recorriendo el Sáhara, o bien yéndome al Tíbet. Entonces la política me interesa muy poco. Bien, pero hasta aquí llegan, como no puede ser de otra manera, los récords de lo que sucede en la polis, en la capital de España. Escuchaba recientemente a Javier Cercas hablar de ese puritanismo, decía, que maneja la izquierda en la actualidad, ¿no?
Parece que antes, no sé si el puritanismo o el conservadurismo era más patrimonio de la derecha, y ya entramos en ese ámbito del reduccionismo que es izquierda y derecha, ¿no? Pero sin embargo, ahora parece que ese puritanismo, como apuntaba Javier Cercas, parece que se lo ha apropiado, no sé si está de acuerdo, la izquierda. Bueno, pero es que por lo pronto el concepto de izquierda y de derecha ha desaparecido. La derecha se ha izquierdizado y la izquierda se ha derechizado. Y como decía Ortega y Gasset, ser de derechas o de izquierdas es una de las infinitas maneras que tiene el ser humano a su disposición para ser un perfecto imbécil. No hay que ser ni de izquierdas ni de derechas. ¿Qué es eso? Hablar ahora de izquierdas y de derechas es como si yo te hablo a ti de los güelfos y gibelinos. ¿Sabes quién serán los güelfos y gibelinos? Seguramente no, porque los chicos de ahora no lo sabéis. Los güelfos y gibelinos eran los que se disputaban, partidarios unos del Papa y los otros enemigos del Papa, el poder político en la Florencia, en la Toscana, de la época de Dante, de Petrarca, etcétera, etcétera. ¿Quién se acuerda hoy de los güelfos y gibelinos? Dentro de nada, nadie se acordará de las derechas y las izquierdas. Entonces, lo que sí se produce en el mundo es lo que en la novela de Arthur Kessler, El cero y el infinito, se llama la ley del columpio. El mundo oscila. El mundo zigzaguea. Entonces hay un periodo de desenfreno, de libertinaje, por así decir, y luego llega un periodo de puritanismo. Luego pasa el periodo del puritanismo y vuelve el olivertino y vuelve el libertinaje. Y eso sucederá. En estos momentos estamos efectivamente viviendo una tremenda oleada de puritanismo. Quizá la mayor oleada de puritanismo que ha sufrido la historia de la humanidad. Porque el puritanismo es el peor de los fascismos. Porque es el que se mete directamente en nuestra cama. No ya en nuestra vida privada, sino incluso en nuestra cama, en nuestras casas. Y todo eso es el ideario woke. El ideario woke es puro puritanismo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un dislate tal, es una falta de sentido común tal, que eso poco a poco pasará y ya está pasando. Ya en todo el mundo se aprecia un movimiento de regreso hacia, oye, hacia gente que va al Museo del Prado y no se escandaliza por los cuadros de Rubens y porque allí haya mujeres desnudas. Ahora resulta que sí, ahora resulta que lo prohíben todo. Ya sabes que hubo una época en la que en los museos vaticanos las esculturas de estilo clásico, en las cuales pues los órganos sexuales de los hombres y las mujeres estaban al aire, se les pusieron hojas de parra. Bueno, pues lo que hace el puritanismo actual es poner hojas de parra. Pero las hojas de parra, afortunadamente, son caedizas, desaparecen, se caerán. ¿Y cómo se combate esa corriente? No haciendo caso, haciendo caso omiso. Por ejemplo, ahora resulta que decir un piropo a una chica, un piropo divertido, un piropo elegante, un piropo bonito, es un delito. Pues díselo, verás cómo ninguna se ofende, porque ninguna mujer guapa se va a ofender porque le digas guapa, ninguna, eso no existe. Te lo digo por propia experiencia. Y ni siquiera una mujer fea, también las hay feas. Oye, no se puede decir que hay mujeres feas. Claro que hay mujeres feas, siempre las ha habido. Incluso una mujer fea, si le dices guapa, tampoco se va a ofender, te lo va a agradecer. Entonces hay que luchar con el sentido común, hay que luchar recuperando el sentido común, hay que luchar haciendo caso omiso de todas estas idioteces que nos dicen. Hay que oponerse a ellas. Le iba a preguntar por el feminismo actual. Pero bueno, si es que el feminismo, mira, yo publico mi columna, la columna mía, que ha aparecido hoy en La Gaceta, que es una de las publicaciones en las que colaboro con la columna semanal, se llama Cherche la femme, que es esa famosa frase que apareció por primera vez en 1700... Busca la mujer. Busca la mujer. Que apareció por primera vez en una novela de Alejandro Dumas Padre en el 1754, me parece que fue, que decía buscad la mujer, buscad a las mujeres, hablaba de crímenes. Entonces en la policía, cuando se investiga un crimen, muchas veces detrás de los crímenes empiezas a indagar, a tirar del hilo, a buscar, y hay un móvil que es un movimiento de faldas, es muy frecuente. Entonces ahora resulta que miras la sociedad española o la sociedad universal y resulta que la mujer está detrás en todas partes. ¿Qué está pasando con Trump en Estados Unidos? Todo un lío montado alrededor de una actriz porno. ¿Qué está pasando en España? Todo un lío montado a cuento de Tito Bertín, este se llama Tito Bertín, ¿no? Tito Bertín. Tito Bertín. Y si han ido de putas o que si no han ido de putas y que si han ido al restaurante de la Plaza de Independencia en Madrid o no. Luego, no te digo ya, Irene Montero, Abelarra, Yolanda, están mujeres por todas partes. O si nos vamos a la Thatcher, o si nos vamos a la Merkel, o si nos vamos a Golda Meir. O si nos vamos a Cleopatra, o si nos vamos a Mesalina y Agripina, las mujeres han movido la historia. Las mujeres efectivamente han estado detrás de casi todo. ¿Por qué? Porque ha habido un reparto de funciones. Las mujeres han mandado en las casas, en el interior de las casas, en el gineceo, en definitiva, y los hombres han mandado fuera de las casas, ¿no? Pero donde se gobierna realmente una sociedad, ¿sabes dónde es? En la cocina.
Eso lo entendió muy bien Alfonso Guerra, uno de los pocos socialistas inteligentes y moderados que tenemos, cuyo nombre propuse yo para la moción de censura. Naturalmente también no era Cedero, era utópico. Pero él publicó, ha publicado ahora una segunda versión, en fin, de un libro que escribió, La España que yo deseo, algo así, no recuerdo el título del libro, y el prólogo que le ha puesto ese libro es una moción de censura al actual gobierno, tal cual. Entonces imagínate tú el golpazo que hubiera sido si Alfonso Guerra hubiera presentado la moción de censura al gobierno de Sánchez. Hubiera salvado al PSOE, que va a quedar liquidado después de la gestión de Sánchez, y al mismo tiempo seguramente la moción de censura se habría ganado, porque muchos diputados socialistas habrían seguido a Alfonso Guerra, no iban a seguir nunca a Ramón Tamames. Vivimos nuevas realidades también en los últimos tiempos, la ley trans, que se debaten allá en más el Congreso de los Diputados. Porque también la ley trans gira alrededor del sexo. Cuando dice mujeres, lo digo mujeres, digo también sexo, la ley trans, la ley del sí es sí, la violencia de género, en fin, la mayor parte de las leyes que se hacen giran, sexe la femme, giran alrededor de la mujer, es verdad. La gestación subrogada. La gestación subrogada, sí, es que yo he escrito esa columna de cuento de Ana Obregón. También porque se ha armado otro revuelo. Yo tengo una capacidad inaudita para meterme en líos. Publico un tuit de lo más inocente del mundo, con la mejor intención del mundo, y se arma la de Dios es Cristo. Entonces resulta que publico, cuando lo de Ana Obregón, un tuit en dos líneas, sencillísimo, sin ánimo de incordiar, que decía, tengo un hijo de 10 años, tú lo has conocido, es verdad, y lo he hecho a pelo, como se hacían antes los niños, como toda la vida, punto. Bueno, un gran revuelo alrededor de este tuit, poniéndolo en relación con lo de Ana Obregón, me envían comentarios y respondo a uno de los tuiteros, me comenta que, dice, si la mujer, si la madre de su hijo hubiera tenido la edad de Ana Obregón, 68 años, ¿hubiera hecho usted el amor con ella? Y digo, no. Bueno, oh, horror de horrores, Sánchez Dragó, machista, pero ¿por qué no hubiera hecho el amor con ella? En primer lugar, no seamos hipócritas, casi nadie habría hecho el amor con una mujer de 68 años por obvias razones. Pero es que en mi caso yo hice el amor con esa mujer para tener un hijo, y eso yo lo explicaba. Es decir, esa mujer, que era una mujer que tenía 39 años en aquel momento, quería tener un hijo, y era mi mujer, y era mi pareja, y lo normal es que tuviera un hijo con su marido, con su pareja. Entonces yo generosamente dije, vale, yo no quiero ya tener un hijo. Yo tenía 76 años, a los 76 años no quieres tener un hijo, ya tenía tres, ya tenía bastante, se había cumplido, pero tú quieres un hijo, pues yo te lo doy, yo colaboro. Entonces hice el amor exclusivamente para tener un hijo. Si es exclusivamente, si no, no lo habría hecho, porque tras 20 y tantos años de matrimonio normalmente ya no se hace el amor con tu mujer, ¿sabes? Entonces yo lo hice exclusivamente para tener un hijo. Entonces, si ella hubiera tenido 68 años, evidentemente no podía tener un hijo, por consiguiente, claro que no habría hecho el amor. Pero yo respondí en función de eso, no en función de que fuera vieja, joven, guapa o fea. Bueno, pues el amor de Dios es que es otra vez trending topic. Bueno, decía el tuitero aquello de que el recipiente seguro que no tenía 68 años, que también es un poco un calificativo. Bueno, pero eso es una idiotez, porque si se quedó embarazada es evidente que no, y yo ya había dicho que no habíamos recurrido a ninguna técnica de fecundación artificial, es evidente que no tenía 68 años. Además, todo el mundo sabe quién es la madre de ese niño y está aquí ahora, en estos momentos, en esta casa. Y luego lo del término recipiente, que también es un poco cosificar, ¿no?, a la persona, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego ya usted dijo, elemental, querido Watson, si tuviera 68 años, no... Sí, es verdad, era una broma, evidentemente. No lo habría hecho, pero no, si lo hacía para tener un hijo. ¿Cómo iba a hacer para tener un hijo el amor con una mujer de 68 años que no puede ya concebir? Bueno, pues eso la gente no lo entiende. Entonces, el Twitter es, entre otras cosas, un instrumento para pulsar lo idiota que es la gente. Y también para pulsar, es un envidiómetro, he dicho yo, lo envidiosa que es la gente. Porque en realidad todo eso estaba movido por la envidia de que, ¡oh, Dragó, con sus 86 años todavía presume hacer el amor! No presumo, lo cuento. Yo soy un escritor autobiográfico, no presumo. Solo un idiota presumiría de eso, y yo no soy un idiota. ¿Sus alardes sexuales molestan? Es que no son alardes, son relatos. Son todos rigurosamente ciertos. Mira, mi madre, que era un ser, en fin, extraordinariamente bondadoso, como lo son casi todas las madres, me dio dos bofetones en mi vida. Bueno, ahora la meterían en la cárcel por haberme dado aquellos dos bofetones. El primer bofetón me lo dio porque le dije una mentira, tenía yo 6 añitos, porque le dije una mentira.
te aseguro que no he vuelto a mentir a nadie excepto a la brigada político-social cuando me detenía en la época de Franco. Y el segundo bofetón me lo dio porque le alzó la mano. Yo no he vuelto a alzar la mano en mi vida a nadie. Mano de santo aquellos dos bofetones. Uh-huh. Alta pedagogía. Iba a decir que está Julio Iglesias y usted y Julio Iglesias. Bueno, no solo Julio Iglesias, oye, y Andrés Segovia, gran guitarrista, y Picasso, y ¿quién más? Otros ha habido. Bueno, ya se dice que el hombre pierde el diente, pero no la simiente, ¿no? Decía anteriormente que tiene una capacidad como para meterse en líos. Usted, cuando escribe un tuit, cuando cuenta alguna opinión, sabe que lo que va a decir va a tener unas reacciones. ¿Qué va? Que no, que yo soy un ingenuo, que me quedo siempre sorprendido, que me llevo las manos a la cabeza, pero digo, ¿pero y esto por qué? Es un provocador. No, mira, inconsciente. No, sí, soy un provocador, pero soy un provocador no porque sea un provocador. Yo detesto, yo nunca discuto, yo estoy siempre de buen humor, yo estoy siempre sonriendo. Entonces, a mí lo único que me molesta es que me llamen crítico literario, porque yo detesto, como escritor que soy, a los críticos literarios, y que me llamen provocador o polemista o polémico. Yo no soy polémico, yo simplemente digo mis ideas. Mis ideas son provocadoras, eso lo admito. Son ideas provocadoras porque yo siempre, desde niño, he tenido la impresión de que yo pienso acerca de casi todo lo que casi todo el mundo piensa acerca de casi todo. Bueno, y entonces, evidentemente, mis ideas llaman la atención, parecen extravagantes, etc. Pero yo no las expongo para llamar la atención, las expongo porque son mis ideas, porque es lo que a mí se me ocurre. Entonces, cuando me convierto en trending topic, ahora porque ya me he metido un poco en Internet y entiendo un poquito de esto, de Twitter y tal, pero durante años me pasaba lo mismo y yo no me enteraba, porque yo no sabía entrar en una red. Entonces, a veces un amigo me decía, oye, que te has convertido en trending topic. Yo no sabía lo que era ser trending topic y en cualquier caso no leía y sigo sin leer lo que dicen cuando me convierto en trending topic. Porque yo solo me meto en mi propio Twitter, porque me han abierto una ventanita en el ordenador que pone Twitter. Entonces aprieto la ventanita y sale mi cuenta de Twitter, pero nunca me he metido en la cuenta de otra persona, porque no lo sé hacer, ni me interesa. Pero aparte de eso es que no lo sé hacer, como nunca me he metido en YouTube, como nunca me he metido en una web, no sé hacer nada. Con las redes, no sé hacer nada. Bueno, pues para no saber hacer, bastantes reacciones tiene. Volviendo a esa... Pero son ellos los que polemizan, no yo. Los polémicos son ellos, los provocadores son ellos. Volviendo a esa ola o corriente puritanista, con esos márgenes morales tan delicados también, ¿no? Tan exigentes, claro, hay gente que se calla, ¿no? Lo que piensa. En estos momentos medio mundo, por no decir casi todo. La gente tiene miedo porque te crucifica. Hostia, que me van a criticar, que me equivoco. Ya, ¿y qué pasa? Pues que te critiquen. A mí también me lo decían, bueno, me lo decían, no sé, las gentes de mi entorno, las gentes que me quieren bien, los de mi familia, mi novia, mi mujer, mi secretaria, ¿verdad? Oye, que están diciendo esto de ti, y yo me río siempre. Y ellas se quedan, ahora ya no se sorprenden, pero se sorprenden y dicen, ¿no te importa? Y digo, no, a mí nunca me ha importado nada. Y cuando digo nada, quiero decir nada, nada que diga la gente sobre mí. Nunca. Tú sabes que en Soria, cuando yo tenía 14 añitos, me quisieron procesar por calvinista. A los 14 años en Soria, ¿sabes? Por 14 años, imagínate, yo ni sabía quién era Calvino. Bueno, sí, a lo mejor lo sabía vagamente. Pues porque estaba jugando con mis amigos en la dehesa, en la capilla de la Soledad, y se puso a llover. Y nos pusimos a jugar en el porche, que estaba cubierto para resguardarnos de la lluvia. Y hombre, hacíamos algo de ruido, algo de barullo, y salió un sacristán enfurecido y nos quiso echar. Y yo me planté, dije, no, usted no tiene ningún derecho, esto es un espacio público, yo estoy aquí jugando, no me meto con nadie, no hago daño a nadie, no me voy. Y llamó a los municipales, y los municipales se me llevaron allí, a la comisaría, en fin, al lado de la dehesa, al otro lado de la dehesa, y 8 días después se recibe en mi casa, ahí, en el collado, encima de las eras, una notificación que se me quería abrir un proceso de faltas por calvinista. ¿No? Está contado en mi primer libro de memorias, es asombroso, ¿no? Pero yo vivo completamente ajeno a estas cosas. A mí no me importa lo que se diga de mí, si todo lo que se dice de mí son tonterías, si el único que sabe quién soy, soy yo. Los demás no saben quién soy yo, los demás no saben lo que pienso yo, lo sé yo. Vamos a ir terminando. Hablaba anteriormente de que un buen escritor tiene que escribir de todo ese fondo de armario vital, ¿no?, que ha ido recogiendo.
de su vida. Claro, la suya, ya no solo por edad, 86 años, sino por todas las experiencias que ha acumulado, es vasta, extensa, en países en los que ha trabajado, situaciones de riesgo, peligrosas. ¿A cuál le gustaría volver? ¿Cuál marca en un calendario en rojo? Bueno, a mi infancia, sin duda alguna. Yo estoy de acuerdo con los escritores que han dicho que el paraíso es la infancia. Al primer libro que leí, cuando leí Las travesuras de Guillermo, que te he mencionado antes. O, por ejemplo, me gustaría volver a ese día en el que me apeé del automotor delante del Hotel Comercio y llegué por primera vez a Soria. Me gustaría volver atrás, me gustaría volver a aquella época. Esto supongo que es normal. Se dice que los viejos volvemos a ser niños. Y efectivamente hay una nostalgia de la infancia y hay una nostalgia sobre todo de aquel mundo. Pero probablemente si me haces esta pregunta mañana te daré otra respuesta. Se me ocurrirán otras cosas, ¿no? Mira, yo, mi filosofía es la del Tao, que es la del Carpe Diem, que es la del Ik et Nun, que es la del aquí y ahora. Una cosa que desespera bastante a las gentes de mi entorno es que cuando se plantea la más mínima cosa, es decir, vamos a ir al Burgo de Osma a comer, ¿eh? Y a lo mejor eso lo dicen a las 10 de la mañana. Y yo digo, bueno, ya se verá. Digo, de aquí a las 2 de la tarde pueden pasar muchas cosas. Puede estallar la guerra mundial, puede llegar un meteorito, me puedo morir, no puede no apetecerme nada ir a comer al Burgo de Osma. Entonces yo todo lo decido 5 minutos antes, yo no hago planes. Yo vivo siempre en un perpetuo presente. Y echando la vista atrás, ¿se arrepiente de...? Hombre, me arrepiento, naturalmente que me arrepiento. Me arrepiento de muchas cosas. Hombre, por ejemplo, me arrepiento de haberme emparejado continuamente. Yo he tenido 11 relaciones conyugales, 11. Cuando digo relaciones conyugales, no son matrimonios pasados por la vicaría o por el ayuntamiento. 3 de ellos sí, los otros 8 no, pero son relaciones, vidas compartidas, economías compartidas, a veces hijos, etcétera, etcétera. A mí nunca me ha gustado emparejarme y sin embargo me he pasado la vida emparejándome. Es absurdo. Bueno, pues naturalmente que me arrepiento de haberme emparejado tantas veces a lo largo de mi vida. Yo me emparejé, bueno, tuve mi primera novia, pues lo típico, a los 18 años, y desde entonces he estado siempre emparejado, excepto cuando murió Franco. Cuando murió Franco, prodigio, yo volví del exilio y durante 9 mesecitos, no duró más, estuve sin pareja. Los 9 meses más felices de mi vida, la libertad. José María Álvarez, uno de los poetas novísimos, dice que cuando se rompe una relación y hoy se marcha ella, ella, porque lo dice un chico, bueno, si no podía ser él, pero bueno, y hoy es el pestillo de la puerta al cerrarse, te dices, vuelvo a ser yo. Y es verdad, toda pareja nos quita libertad. Entonces me arrepiento de haberme emparejado. O me arrepiento incluso, y te lo dice alguien que ha sido y es muy padre, y tú lo has visto con mi hijo y hasta qué punto yo soy padre y tengo una relación magnífica verdaderamente con mis hijos. Pero también me arrepiento de haber tenido hijos. Yo creo que los escritores somos como sacerdotes. Yo creo que no servimos para esas cosas. Yo a los 3 años decidí que iba a ser escritor. Y está escrito. Y está demostrado. Mi madre ya murió, se acordaba perfectamente. Mi primer libro de memorias, Esos días azules, Memorias de un niño raro, que está lleno de Soria ese libro, cuenta cómo llega una... Yo ya leía muy bien entonces, con una clara y rotunda dicción castellana, R's, J's, etcétera, bien pronunciadas. Mi madre estaba muy orgullosa de lo bien que leía el nene y llegó una señora a una visita de cumplido y me sacó para que leyera algo frente a ella y efectivamente trajeron un libro, leí unos párrafos, fui muy aplaudido y me fui a jugar. Y cuando la señora se marchó, me llamaron para que me despidiera de ella. Yo tenía 3 añitos, quizá 4. Entonces me preguntó la señora, pues lo típico que se le pregunta a un niño, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo con un aplomo formidable que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que incluso me sorprendió a mí, le dije, yo voy a ser escritor. Igual que mi hijo ahora, que está ya escribiendo un libro. Tu hijo de 10 años nos lo ha dicho anteriormente, ¿no? Claro, que va a ser escritor, que quiere ser escritor. Pues que se heredan misteriosamente, porque ¿cómo se heredan esas cosas? Yo no le he dicho a mi hijo, oye, tienes que ser escritor, imagínate, ni se me ha pasado por la cabeza. Sin embargo, él, cuando se le pregunta, dice, yo voy a ser escritor. Bueno, entonces yo... Desde que dije aquello, yo todo lo que he hecho en la vida, en fin, esas aventuras, esos 11 vidas conyugales, el Tíbet, el Sáhara, la guerra, la cárcel, Japón, el exilio, todo eso lo he hecho porque soy escritor, para poderlo contar, para poder escribir. Es decir, he construido mi vida como la de un personaje de novela. Y naturalmente, el personaje protagonista de casi todos mis libros soy yo. Pero no por egocentrismo, sino porque es el personaje que mejor conozco. ¿Para qué me voy a inventar los amores de la vecina del quinto si tengo mis propios amores que los conozco mejor?
Pues ya lo ven, un escritor viajero con múltiples experiencias, pero con este campamento base que está aquí en Castilfrío, si permiten la metáfora. Una última, ¿qué le queda por hacer? Terminar mi obra. Mi obra es una cadena de eslabones, encadenados naturalmente. De cada libro mío sale el libro anterior. Entonces yo por lo pronto quiero concluir la redacción de mis memorias. Calculo que son por lo menos 5 volúmenes. Llevo 2. En otros libros míos también hay mucha parte de memorias. Pero memorias, 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 lo que se dice memorias, tengo 2. El último, Galgo Corredor, y Esos días azules. Me quedan como mínimo otros 3 libros. El tercero, que empezaría el día en que, el 1 de agosto de 1964, me voy al exilio, serían los años viajeros. Recorro el mundo entero y me meto en toda clase de historias. Soy el primer hippie que llega a Katmandú. Yo llegué a Katmandú, yo era hippie. Llegué a, es el momento de mi vida. Me sigo sintiendo hippie. Y yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies. Por los pelos, 6 meses antes, 6 meses después llegaron. Bueno, entonces, todos esos libros me faltan por escribir, entonces me gustaría coronar mi obra, me gustaría llegar al término de mi obra, pero claro, son libros gruesos. Yo soy un escritor lento, yo soy un escritor que puedo tirarme media hora para buscar una palabra o para colocar bien colocada una coma. El otro día puse un tuit que no sé si leíste, que era una frase muy graciosa de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía, esta mañana he trabajado duramente toda la mañana, he colocado una coma y por la tarde la he quitado. Bueno, entonces me falta el tiempo para hacer eso. Me doy cuenta de que, bueno, se me ha ido la mano, que tengo 86 años. Yo ahora miro en la prensa la edad en la que se muere la gente. Antes, cuando era más joven, miraba siempre en la solapa de los libros la edad en la que el autor de ese libro, Madame Bovary, Ana Karenina, Guerra y Paz, Don Quijote de la Mancha, el que fuera, qué edad tenía el autor cuando lo había escrito. Porque yo todavía no había escrito, en fin. Agobia cuando son muy jóvenes y ahora... Claro, pero es que entonces... Acercándonos al ocaso, supongo que también agobia a los que se van claro, jóvenes. Claro, es que entonces lo miraba a decir, bueno, este libro lo escribió cuando tenía 40 años el autor. Yo tengo todavía 28, tengo tiempo. Era muy consolador. Ahora miro también a qué edad se muere la gente para lo contrario, para ver si todavía me queda tiempo para escribir los libros y descubro que todo el mundo se muere a mi edad. La mayor parte de la gente, famosa, claro, no famosos no lo sabemos, pero los que vienen en la prensa, tú fíjate y verás como casi todos se mueren 83, 84, 85, 86, en fin, el Papa que ha tenido un reciente tan tarantán tiene exactamente mi edad. Escotado se murió hace un año, íntimo amigo mío, entonces me digan, Aute se murió, todos los que estuvimos en la cárcel, excepto Tamames y yo, están muertos, ¿no? Entonces eso me angustia un poco, claro, porque me doy cuenta de que a lo mejor no voy a tener o tiempo o fuerza suficiente para terminar esa cadena de anillos eslabonados que es mi obra literaria. Permitirme una broma, tiene tiempo para plantear una moción de censura, como Ramón Tamames. No, por favor, no me desees eso, que eso me obligaría a meterme en política. Yo cuando a mí me gusta la épica, yo no soy, hombre, soy también lírico, todos somos líricos y épicos al mismo tiempo, pero yo soy más épico que lírico, ¿no? Entonces, a mí la moción de censura me divertía, me gustaba. ¿Cómo me divertía ir a la cárcel bajo Franco? Era muy divertido, era una aventura, era la única aventura que estaba al alcance de un niñito de buena familia del barrio de Salamanca que estudiaba en el Colegio del Pilar. Entonces, la moción de censura es el único momento en el que en la vida parlamentaria, que es aburridísima, que es tediosa más no poder, es repetitiva y en la cual encima se insultan los unos a los otros, el único momento en que entra la épica es cuando hay una moción de censura. Ese es uno de los motivos por los que me embarqué en ella. Bien, pues estaremos pendientes de esas memorias, de la publicación de esas memorias. Tómese su tiempo, pero sí, como se suele decir, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Espero que vivas lo suficiente también tú para leerlas. Espero vivir algo más. Fernando Sánchez Drago, muchísimas gracias. También pueden seguir su trayectoria, como hemos venido contando, en sus libros, donde hay huellas de sus vivencias, en Twitter también, en esa bitácora tan de actualidad y a veces tan polémica. Y como no, muchas gracias por acompañarnos aquí en La 8 Soria, Fernando Sánchez de Lago. ¿Dejas que ponga un broche final? Una frase que es de Antonio Machado, que es del Paseo de San Saturio, que está dirigida a Soria. Conmigo vas, mi corazón te lleva. Fernando Sánchez de Lago, genio y figura, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y felicidades por ese premio Castilla y León de las Letras. Recordemos, por la calidad, por la extensión y por el torrente que es su obra. No vamos a entrar en otras discusiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros lo dejamos aquí. Volvemos la próxima semana en De tú a tú. Sean felices.